El título cuarto de la Constitución Política versa sobre los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Hablaremos en este momento de los derechos de familia. La Constitución Política le da un espacio importante a los derechos de familia y van del artículo 70 al artículo 79. La ley fundamental reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de esta y a la protección del Estado. Nuestra ley superior señala que la persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Y así lo viene haciendo nuestro gobierno, el centro, el epicentro de todos los programas del gobierno Reconciliación y Unidad Nacional son las personas, las familias y las comunidades. Se reconoce como derecho que los nicaragüenses pueden constituir una familia. Todos los nicaragüenses tienen derecho a constituir una familia y se garantiza el patrimonio familiar, el cual es inembargable y exento de toda carga pública. Y una ley tiene que regular y proteger estos derechos. Por ejemplo, el Código de Familia ya reguló que la vivienda familiar es inembargable. Dentro de los derechos de familia se reconoce los derechos de familia como colectividad, y esto es algo novedoso, así como es novedoso que la madre tierra es sujeta de derecho, también es novedoso que la familia como núcleo, como grupo, sea sujeto de derecho. Pero además que se establecen los derechos como grupo familiar, se establecen los derechos de cada miembro de la familia. En este sentido se reconocen los derechos de la niñez y se consigna que la niñez goza de una protección especial e integral y que se reconocen todos los derechos plasmados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña. Es decir, en Nicaragua están constitucionalizados los derechos de la niñez. Se reconoce también dentro de los derechos de familia el matrimonio y la unión de hecho estable, los cuales están protegidos por el Estado. Y tanto el matrimonio como la unión de hecho estable, que según la Constitución gozan del mismo estatus, del mismo nivel jurídico, estas dos figuras, tanto el matrimonio como la unión de hecho, descansan en el acuerdo voluntario entre el hombre y la mujer y pueden disolverse ya sea por mutuo consentimiento o bien por voluntad de una de las partes. Y una ley regulará esto, dice la Constitución. ¿Cuál es esa ley? El Código de la Familia. Regula todos los asuntos vinculados al matrimonio y a la unión de hecho. La Constitución describe cuáles deben de ser las características de las relaciones familiares y nos orienta, nos mandata la Constitución que las relaciones familiares deben de descansar en el respeto, la solidaridad, la igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Y los padres y las madres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación de los hijos e hijas mediante el esfuerzo común con iguales derechos y responsabilidades. No que la carga le va a quedar solamente a la mujer. No, la carga debe de ser compartida entre el hombre y la mujer. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. No solamente es que los hijos e hijas deben de gozar de los derechos que sus padres y madres deben de cumplir, no. Recuerden que esto siempre es un asunto de doble vía, de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, de los padres y las madres hacia los hijos y de los hijos e hijas hacia los padres y las madres. Es decir, los chavalos y las chavalas tienen deberes que se deben de cumplir de acuerdo a nuestra legislación. Es otro derecho de familia el reconocimiento que el Estado otorga especial protección al proceso de reproducción humana. Y la mujer tiene protección especial durante el embarazo y goza de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Es decir, la Constitución en esta sección de derechos de familia reconoce derechos de la niñez y reconoce derechos de las mujeres. Nadie puede negar empleo a una mujer aduciendo
razones de embarazo, ni tampoco nadie, ninguna empresa pública, privada, nadie puede despedir a una mujer durante el periodo del embarazo o posterior, es decir, en el periodo postnatal. Se establece en los derechos de familia que todos los hijos e hijas tienen iguales derechos. De que si unos hijos nacieron en matrimonio y otros hijos nacieron fuera del matrimonio, que si unos hijos son del primer matrimonio, tienen más derechos que los hijos que son del segundo matrimonio. No. Según la Constitución, todos los hijos e hijas tienen los mismos derechos y nuestra ley matriz señala que no pueden haber discriminaciones ni pueden haber expresiones denigrantes ni peyorativas hacia los hijos. No puede haber discriminación en materia de filiación. No pueden haber disposiciones ni actos que disminuyen o nieguen la igualdad de los hijos y las hijas. El Estado, señala la Constitución, creará programas, centros, estrategias para garantizar la protección integral para la niñez, medidas de prevención, medidas de educación que los niños y las niñas requieren, medidas que deben de ser aplicadas por la familia, por la sociedad y por el Estado. Entonces, hemos mencionado derechos de la niñez, derechos de las mujeres, pero también la Constitución reconoce derechos de las personas adultas mayores y estas tienen derecho a ser protegidas por la familia, por la sociedad, por el Estado. Se reconoce en esta sección de derechos de familia que el Estado protege la paternidad y maternidad responsable. Ambos, hombres y mujeres, deben de alimentar, cuidar, proteger a sus hijos e hijas. Se establece como derecho también el derecho de investigar la paternidad y la maternidad, es decir, identificar quién es mi padre, quién es mi madre. Si tengo dudas, se puede interponer una demanda en esa materia. Ya tenemos en Nicaragua el procedimiento, está establecido en el Código de Familia y ya tenemos también la tecnología para identificar a través de un examen de ADN quién es mi padre o madre cuando existe alguna duda. Se establece también en nuestra Constitución el derecho a la adopción y esta siempre se debe de practicar bajo el principio del interés superior de los niños y de las niñas. Es decir, la adopción debe de ser para procurar el desarrollo integral de los niños y las niñas.